Me gusta, y no por tu gloria.
llegaron así, así corriendo. ¡Sí, muy bien, muy bien! Muy bien. Había gente que me decía, por favor, retrasa un tantito porque estamos en no sé dónde, y entonces, y el tráfico, y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Híjole, miren, ya estoy sudando y apenas van tres, ¿cuántas canciones más? ¡Ay, qué canta, gritármelas! Bueno, antes de que otra cosa suceda, saludo a todos. Este show no es el infantil, cabe de aclarar. Salud, hermano. Se pueden echar su tequilita. Salud. Ah. ¿Qué está tomando? Ay, refresco. ¿Sí? De dieta. Es que sábado de ambiente católico, antialcohólico. Saluda a todos, refresquense, hidrátense, por favor, aunque sea agua, lo que sea, hidrátense, porque estos calores están terribles. Déjenme pongo esto acá. Bueno, les quería decir que esta noche es mágica para mí, esta noche es espectacular para mí, porque este año cumplo 40 años de carrera. No lo puedo creer. La verdad es que empecé muy niña, ¿para qué decir que no? Empecé muy niña, pero como que era 40, son 40. 40, y mira, la rodilla te lo dice, la cadera te lo dice. Estás hermosa, Tatiana. Ay, gracias. ¿Quién me lo dijo? Ay, tú estás más. Te amo, quería venir en febrero, pero vine hoy. Quería venir en el show de febrero, del 24, pero ya ven, llegaron a este y esto va a estar mejor. Sorry porque los que no repitieron, ¿eh? I'm sorry. Gracias de verdad por tanto amor, tanto cariño. Y de verdad yo siento que los sueños sí se hacen realidad. Claro, como mis papás me dijeron, si tú quieres esto para tu carrera el resto de tu vida, van a ser muchos sacrificios, no vas a estar con la familia todo el tiempo, vas a tener que estudiar no nada más canto, también baile, actuación, guitarra, declamación, expresión, ballet, jazz, tap, guitarra, piano, o sea, todo lo que te pueda servir. Y gracias al apoyo de mis padres, pude lograr mi sueño, gracias a que fui a todas las audiciones posibles. Me decían que no y que no y que no, que si estaba muy chica, que si estaba muy grande, que si no daba la edad, que si no sé qué. Y hasta que un día pude lograrlo. Mi sueño se hizo realidad en una obra de teatro que se llamó Cumán, que fue la primera ópera rock mexicana en los televiteatros. Y ahí duré 165 representaciones. De ahí me invitaron a hacer la prueba del Rostro del Heraldo, me quedé. Gracias. Pero era la primera Rostro del Heraldo menor de edad, entonces me dijeron, si queremos que ganes, pero si no se viene un familiar contigo a vivir contigo todo el año del reinado, no te podemos dejar que ganes porque pues te va a salir trabajo, te van a salir fotonovela, déjate una telenovela, fotonovela. Muchos no saben qué son esas, pero estaba muy chistoso porque era una novela, pero era un cómic, ¿no? Entonces, pero con fotos. Y entonces decía, María está muy triste porque... Y tú tenías que actuar con el hombre así. Y te tomaba la foto, el bueno, y luego acá, y él acá abajo. ¿Cómo? Sí, no. Como la revista Vaquero, pero era... Fotonovela, era... Muy sano todo. Pero entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, porque luego me dicen que hablo mucho. Es que se me da, ¿cómo te explico? Se me da esto de hablar. Entonces, de ahí, el director de una disquera muy importante me manda una tarjeta al camerino y me dice que si quiero hacer una audición, que le gustó como canté y que vaya. Entonces voy con mi mamá, con una guitarra, y empiezo a cantar. Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano. Y así les canté esa y otras varias canciones. Gracias a que había estudiado guitarra me pude acompañar. Y ahí me firmaron el contrato, me mandaron a España, porque en esa época las disqueras te mandaban a otros lados y a otros lugares, porque antes no había redes sociales. Ahora, no dejarás de mentir, el baterista puede grabar en su casa la batería de un gran disco mundial. Ya en esa época tenías que ir a donde estuvieran los músicos y los productores y todo. Entonces me mandaron a España a grabar mi primer disco. Y
Ay, según yo no iba a ser la historia larga, pero es que... Es que sí les quiero contar esto, es muy importante. Desde el primer disco, yo me dije a mí misma, voy a cantar canciones que vayan de acuerdo a mi manera de ser y a mi manera de pensar. No voy a cantar nada que no sea congruente con mi manera de ser o con lo que he vivido. Nos mandan unas canciones divinas que apenas las estaban componiendo. Y llega una canción hermosa, la letra de Gonzalo Benavides. Y entonces la leo yo, mamá, esta letra está muy pelada. Creo que no puedo cantar esto. Por favor, y el productor, entonces va mi mamá y le dice a Miguel Blasco, ya, Felizati Flores, oye, es que la niña se siente incómoda de cantar esta canción porque ahí dice una letra de que ya, poseeme. Ya saben, ¿no? Yo de 15 años no conocía el amor, hijita, no conocía. De 15 años de aquí de Monterrey, todas. Mira, ahí está, enséñaselos allá. Ese es mi primer, pero ese cuenta lo otro. Ese es mi primer álbum. Y entonces le cambiaron una frase. Con esa frase cambió todo el sentido de la canción. Y gracias a eso me convertí en la portavoz de muchas chavitas que eran sanas, inocentes. Fresas nos decían en otros lados. Y la letra decía: ahora quiero que me ames con los cinco sentidos. Con la plena luz y yo. Y con luz menos. Men. Y ahorita no. Apa, en braille, hijito, en braille. No. Y entonces con haberle cambiado aún no es tiempo para amarnos, hizo toda la diferencia. Para ustedes, a plena luz. Es mejor una sonrisa.